día. Yo voy a hablar de GIS, que son los sistemas de información geográfica, y voy a mostrar un poquito de pandas, de geopandas, pandas con esteroides. Acerca de mí, ¿quién soy? Yo soy un programador patagónico, soy de Rawson, estudié entre Rawson Chubut, ya la Patagonia, estudié entre Leo y ahora trabajo en Madrid, todo muy cerca. Soy becario doctoral allá en un CCT del CONICET que se llama CEMPAT. Soy docente en la sede Treleu de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Estoy ahí en un par de materias. Y este año soy coorganizador del Patagonia Python Meetup, que es un encuentro allá de programadores de Python. Le metemos pila allá abajo. Ese es el loguito del dinosaurio que nos hizo allá un artista en Madrid. Y bueno, esperemos cuando a la vuelta se meter un evento más, y ya saben, si andan por allá, estar atentos a la página del Meetup, viste, tiene esas cosas, está bueno. Bueno, lo que yo quiero mostrar acá un poquito es, el objetivo mío es presentar GIS, que es un campo así enorme, y bueno, sacar dos o tres cositas importantes al momento de meterse en GeoPandas. Y mostrar que con GeoPandas y tres líneas de código ploteamos un mapa y usamos las bondades de pandas para filtrar y hacer ciertos análisis. Lo que vamos a hacer es simple, es combinar una serie de capas y después hacer un mapa de esos como de calor para que les quede. Bueno, ¿qué son estos de los GIS o SIG en español? Son sistemas de información geográfica. Que una definición sería que el sistema nos permite gestionar, analizar y visualizar el conocimiento geográfico estructurado en diferentes conjuntos de información. Esa sería como una definición, ¿no? Pero lo que me importa acá destacar es que es grande la cuestión y abarca tecnología informática, tanto software como hardware, pensando en si nos importa la ubicación de los datos, necesitamos hardware para recolectar, para ejecutar nuestro software, ¿no? Personas interesadas de todo tipo, se nos puede venir a la cabeza los informáticos interesados y aquellos profesionales de la geografía, pero hay un montón de otros estudios que también se hacen desde antropólogos, psicólogos, que tienen ese dato geográfico, esa ubicación, y van potenciando sus análisis. Y recopilación de información geográfica. Todo eso apuntado a analizar, almacenarse, editarse, manipularse, y representar datos cartográficos. Para ver un panorama, seleccioné una serie de cuatro puntitos que después los vemos en la demo. Históricamente, ¿de dónde viene esto? Este es un mapa de un loco que se llama John Snow, allá en Londres, que es un caso, cuando ustedes se meten en GIS, es uno de los primeros casos que les traen ahí como ejemplo. El loco lo que puso fue una capa del mapa de Londres, había muchos casos de cólera, los puso los casos de cólera y también marcó las fuentes de agua. Entonces después llegaron a la conclusión que tapando dos accesos a las fuentes de agua disminuían los casos de cólera. Y así hay un montón. Esto es una de las primeras aproximaciones a análisis de este tipo, ¿no? Cuando trabajamos con GIS, lo que surge, seguramente tenemos que tener en cuenta, son las proyecciones de los mapas. Porque, ¿qué pasa? La Tierra no es redonda, digamos, sino que es redonda y achatada en los polos, pero tampoco es redonda y achatada en los polos que yo la pueda como mapear con un elipse perfecto. Sino que tiene su forma, que se llama geoide, y eso no nos da una matemática de la que nos podamos agarrar, ¿no? Entonces surgen estas proyecciones que son representaciones de la Tierra. Y lo que vamos a necesitar con el momento de trabajar es que si yo tengo en una superficie que no es redonda perfecta, sino que es un geoide, y yo lo paso a un plano, voy a necesitar el punto en este geoide, dónde está en el plano, ¿no? Y bueno, para abordar ese problema no es algo trivial para nada, sino que hay un montón de formas de proyectarla. Porque, ¿qué pasa? La Tierra es como si a una mandarina le sacáramos la cáscara y la aplanáramos contra la mesa, no va a quedar perfecta, sino que tenés pérdida.
Y bueno, para hacer esas proyecciones hay un montón de formas de hacerlo. Una de las más conocidas es la de Mercator, que es como si en el centro de de esta mandarina, de este geoide, salieran halos de luz y nosotros pusiéramos un papel y donde choca ese halo de luz queda pintado en el papel. En el ecuador va a quedar perfecto, pero en los polos se empieza a distorsionar, ¿verdad? Por eso nos da que, por ejemplo, en este caso, no sé si se ve el puntero, que Groenlandia es casi como África, y bueno, esas cosas que es interesante ver las formas de representar la Tierra. Y hay un montón. Ah, acá les puse un sitio, un loquito que como que simula todas las proyecciones con un rostro y bueno, vas viendo ahí la distorsión que genera cada tipo de proyección. Cuando trabajamos con GIS hay dos tipos o dos formas de trabajar o de clasificar las representaciones. Por un lado tenés GIS vectoriales, vectoriales, que es lo que vamos a ver nosotros, donde los elementos básicos son el plano, los puntos, las rectas, ¿no? Y podemos trabajar con eso. Ahora vamos a ver un poquito más. Y después están los rasters, que son matrices con intensidades y bueno, vos podés ver que son como imágenes, digamos. Es otra forma de trabajarla en GIS. Cuando trabajamos con vectorial, tenemos todo un. Yo acá agarré un subset. Esto es de un libro de Python y SIG, que está bastante bueno. Son esos de los. De lo, ¿cómo se llama? De los PacPub. Eso. Hay un montón de operaciones vectoriales. Yo agarré acá un par. Como saber cuál es la caja que contiene todos los puntos. ¿Cuál es la caja que contiene justamente todo el bordecito? Bueno, y así un montón, los buffers, son como el grosor de un punto, de una línea. Eso nos sirve para ver si estás cerca o si te cruzás, por ejemplo, si una línea pasa tres veces por una caja que contiene un par de puntos, te das cuenta de una cosa u otra. Entonces, hay un montón de operaciones vectoriales que nosotros vamos a usar. Y al momento de levantar esta información, ¿cómo levantamos la información cuando trabajamos con SIG? Hay dos formas. No, hay un montón, en realidad hay un montón de archivos, de dejar plasmado en un archivo esa información. Las más usadas, que yo vamos a ver hoy, son los shapefiles. Es un formato de almacenamiento que es, ¿cómo se llama? Como distribuido en diferentes archivitos. Entonces el punto SHP, que es como el principal, y después tenés que trabaja con todo, es un formato distribuido. Y después, importante, ahí me lo puse como, no te olvides de nombrar a GeoJSON, que es que cuando trabajamos en la red, si vos te vas a distribuir información, bueno, ese masacote que es el shapefile, por ahí lo sacás lo que te importa y lo convertís en un tipo de dato de JavaScript, digamos. Y es más manipulable en la web. Bueno, y como para cerrar esta partecita de una primera aproximación a la que estamos hablando, es que la esencia del análisis geoespacial radica en descubrir las relaciones entre los objetos de la Tierra, como máxima, ¿no? Pasando a GeoPandas. Y bueno, yo vengo del palo de la informática y laburo con antropólogos y en este año me metí en lo que es SIG, o sea, no es que soy un experto en SIG, sino que lo que vengo a mostrar es que con poquito en Python salen cosas rápido, digamos. Y bueno, GeoPandas es un proyecto open source pensado para trabajar con datos geoespaciales en Python. No sé si han laburado con pandas. La mayoría tiene un montón de cosas copadas. Pandas, que es una representación de datos tabular que generalmente vuelve a toques, por lo que vi. Bueno, el GeoPandas es esta representación de datos tabular agregándole la componente esta geoespacial. Y en Pandas tenemos los que son data frames y acá trabajamos con geodataframes, que es una columna, son datos en tablas con una columna especial que se llama Geometry, donde tenemos estas estructuras que son formas geométricas. Estas formas geométricas aprovechan las bondades de una librería que se llama Shapely, que está
está bastante buena, porque esta es una charla de geopandas, pero si le saca la máscara está Shapely ahí abajo, porque es una masa. Y bueno, eso es la potencia de pandas, pero con datos geoespaciales. ¿Agarro, no? ¿Desenchufo? No. Cuando salió, se murió. Sí, recién agarró, pero no sé qué pasó. Es algo que dije, me parece. Bien. Bueno, retomando, estábamos hablando de viendo un poco esto de Shapely, la librería. Ya queda poco, al proyector se está bancando tercer día. Bueno, esta librería nos permite trabajar con objetos geométricos como puntos, multipuntos, líneas, eso de multi el objeto básico, o sea, puntos, líneas y planos. Pero después tenés el multi que podés, decís al multipunto, no sé, agrandá todo el diámetro y los agarra como un objeto solo, ¿no? Al que le va a aplicar la operación. Eso está bastante bueno. Y detrás de GeoPandas está Matplotlib para plotear, Fiona, Descartes y Pandas, obviamente. Cuando trabajamos con... necesitamos como sacar información de algún lado, a ver si estos shapefiles, estos geojson, ¿de dónde los saco, ¿no? Hay repositorios en la web. Yo acá en esto vamos a agarrar datos de esta web que se llama de ARSAT. O sea que justo hice un curso y me quedaron las... curso de QGIS que vimos hace un rato. Me quedaron las capas de Argentina, por ejemplo, o de mi provincia de Chubut. Y entonces, bueno, eso ya las usaba, pero después... las de fibra óptica que vamos a ver ahora, las agarré de este sitio. Vamos a la demo. Inicialmente iba a scrollear el notebook
antes de venir, pero ayer vi a Rosanigo que mostró lo de Dask y este plugin de Ávila que está genial para cuando trabajan con notebooks. Queda re bueno, en un plumazo sacan una presentación un poco más amena que scrollear el computer, el notebook. Bueno, lo que vamos a hacer es lo que le comentaba un poquito, el mapa categorizado, que es este, pintar en. Vamos a agarrar el departamento, la provincia de Chubut, y por departamento pintamos según un parámetro de nuestra tabla, que en nuestro caso es la población, y combinar figuras, que eso es lo que vamos a hacer primero. Cargar librerías, es GeoPandas, import GeoPandas como GPD, esto es una práctica que se usa generalmente. Y después no mucho más. Este es son los sitios donde saqué las capas. Y para leerlos es simplemente GeoPandas, léeme este archivo, que es un GeoJSON. Y esto es de pandas, para los que laburan con pandas, así, les hice el head para ver un vistazo de tus datos. Y acá tenemos, por ejemplo, una capa sola que tiene una celda sola que tiene un polígono, que todo eso es la Argentina. Y si nosotros le decimos a ese mapita que me quedó mapa GeoDataFrame, le decís plot y ahí sale ya el mapita. La cuestión es que después si queremos hacer un poquito más de hacer un análisis un poquito mejor, es separar esto, en vez de tener una sola capa que sea el mapa, tener un conjunto de provincias o un conjunto de departamentos. En este caso, volvemos a leer otro archivito que es de departamentos, GeoJSON, que tiene todos los departamentos de la Argentina. Ahí ya tenemos más celdas. Y plotear es lo mismo. Yo acá lo que me quedaba en la presentación, viste la Antártida, y por ahí te ocupa la mitad del mapa, se lo sacás así, esto es filtros de pandas. De lo que tenían departamento, dame todo lo que no sea la Antártida, ¿no? Y plotear. Y ya con eso saqué la Antártida. Y más o menos para ver qué tiene ese data frame, o geodataframe en este caso. Tiene 378 departamentos, 135 partidos y 15 comunas. Departamentos en el interior, nosotros decimos departamentos, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires son partidos. Y en cava comunes. Bueno, me agarré también me había quedado una capa shapefile que tiene centros poblados, que cualquier centro poblado de la Argentina tiene una celdita en este data frame. Entonces, no, hay 7.910 asentamientos y otro tipo de asentamientos, 471 asentamientos humanos. Como yo quiero ver cómo se ve eso en el mapa, si yo da eso nomás, que son capas de puntitos en este caso, lo anterior era capa de superficie, lo ploteo ahí, queda media son todos puntitos, son medio grandes y se superponen. Yo cuando junte estas dos capas, voy a mezclar las capas, la del departamento, Argentina por departamento, más esta de puntitos, y para ver cómo queda. Y recordar acá, esto es cuando hago a lo que vimos antes, que si una capa está en un sistema de coordenadas, usó una proyección y la otra tiene que usar la misma. Porque, ¿qué pasa? Si yo al mapa lo estoy viendo en distintos. Es como si la cámara no apuntara en Córdoba, por ejemplo, que es en el centro, el punto del centro de Córdoba está acá, pero si yo uso otro mapa que está apuntando desde la Patagonia, el punto está más arriba. Bueno, tengo que usar el mismo sistema de coordenadas para que los puntos estén, para que el análisis tenga sentido, porque si no. Y cuando dibujamos, bueno, ahí me quedó acá una partecita, la parte de arriba, pero se ve que por cada centro poblado que tiene detectado es el mismo puntito, o sea, no tiene en cuenta si es más poblado o menos poblado, sino me dibuja un puntito y bueno, ya puedo ver ahí. A esto le voy a seguir agregando capas, que es lo que les hablaba de la fibra óptica. Esto en la página de ARSAT, la fibra óptica está como un CSV. Bueno, ahí lo leemos con pandas, porque no, SSB no tiene información de la ubicación. O sea, la información de la ubicación, esto pasa acá, la tiene como una cadena.
Y bueno, nosotros, a mí que me gusta hacer Python y parsear cadenas, vamos a hacer que esa información, que son puntos separados por coma, representan una linita, ¿no? Bueno, yo lo que me hice es una función que primero detectar que, bueno, si yo me agarro una celdita que tiene un conjunto de puntos separados por coma, lo muestro, bueno, es esa cadena, ¿no? Si vos la spliteas por espacios, son puntos. El Z, son X, Y y Z. Siempre están cero el Z. Bueno, ese conjunto de puntos, pasalo a un objeto Shapely que represente una línea. Es hacerse una funcioncita que es simple, ¿no? Me devuelve un objeto Shapely. Ahí la pruebo, yo le mando una celda en particular, que es un string, que es una serie de puntos, y le digo, mostrame ese line string, y bueno, acá el notebook se da cuenta que si es un objeto que es una geometría, lo dibuja. Lo podría haber guardado en una variable y decirle plot, pero ahí ya quedó. ¿Para qué hago esto? Para yo agregarle a mi data frame, de pandas, le agrego una columna geometría que tiene objetos de estas geometrías, de Shapely, y eso lo convierto a un geodata frame. Y ahí ya lo puedo usar con geopandas, ¿no? De ahí viene todo esto. Entonces al data frame que tenía le agregué una columna coordenadas que ahora no son coordenadas en un string plano, sino que son objetos Shapely. Me cuesta lo de Shapely porque yo en mi casa digo Shapely, listo. Pero si digo Shapely, tengo que decir Python, no Python, si no, no es coherente, pero bueno. Entonces ya con ese pandas, con ese data frame, le digo, generame a GeoPandas, generame un GeoData Frame con este sistema de coordenadas de referencia, que es el mismo de que venía trabajando. Y que la columna de geometrías es la que yo le creé ahí, que se llama coordenadas. Y con eso tenemos ahora tenemos, y sacamos lo que no me interesa, solamente me interesa el nombre y la liñita esa. Y ahora juntamos las capas. Todo tiene que tener el mismo sistema de coordenadas de referencia. Y ya dibujo lo que tenía, le cambié el color al otro. Le dibujo la fibra óptica arriba. Esta es la fibra óptica que está en funcionamiento según la página de ARSAT. Y así esto le voy a dejar ahí después mi cosa, por si quieren chusmear y ver. Sigo haciendo lo mismo, agregándole, también tenía ARSAT, fibra óptica que está en construcción. Bueno, hagamos lo mismo. También los datos son de un CSV, entonces, buenísimo. Entonces pasamos a line strings, lo pasamos a GeoPandas, juntamos nuevamente y le vamos agregando contenido a nuestro análisis, ¿no? Y por último la fibra óptica que está todavía sin iluminar. Lo mismo, CSV, generamos la geometría, lo convertimos a GeoPandas y juntamos las cinco capas, que esto lo voy a salir un ratito para que se vea un poquito. Que nos queda un mapa de este tipo, con título, todo eso, todo en una celda que son, no sé, 10 líneas de código. Es bastante logrado, digamos, si trabajas en este tipo de cosas. Y por el otro lado, el mapa categorizado, yo tenía un mapa de Chubut, allá, que es mi Chubut, mi provincia, y bueno, leemos ese data frame, geodata frame, lo ploteamos y tiene esa forma. Y vamos, lo que tiene esto de bueno es que vos le decís, che, dibujame cada departamento por el contenido de la columna población total. Entonces, por defecto, en realidad yo acá le digo, ¿qué esquema utilizás? Bueno, intervalos iguales. De todo el rango de valores que tenga la población total, te genera intervalos intervalos de misma cantidad de valor, digamos. Pero bueno, para eso no se ve muy bien, si no hay otras formas. Ese esquema, pues, hay dos más en realidad, que yo acá voy a mostrar el Fisher-Jenks. ¿Qué otra forma más? Esto arma los rangos en base a lo
a la naturaleza de los datos en realidad. Entonces ahí ya te queda un mapa un poquito más logrado. Y lo único que hace esto que tiene acá unas vueltitas es a los objetos de departamento que son geometrías, le pido el centroide. Eso que se ocupe Shapely, dame el centroide y te dice, este punto es el centro de este departamento. Bueno, en ese lugar, ya que tengo la cosa, genero una celdita con el nombre del departamento y se la encajo ahí, le muevo un poquito el eje para que quede centrado y ya, nada más. Eso, el for lo que estoy haciendo es eso. Y después le cambié un poquito el color y está bastante. Eso es la distribución de población en Chubut. Fíjense que en el medio no hay nada porque es bastante despoblado, pero en Comodoro hay un montón de gente, allá un montón para nosotros. Y yo vengo de acá de Rosa. Pues bueno, eso no mucho más. Ah, volviendo a la otra. Yo le voy a subir acá, le pongo ahí mi GitHub. En un ratito la subo a estas charlas, si le quedan otros proyectos para ver, que son interesantes para ver si, bueno, yo quiero hacer algo un poquito más o ver qué otras cosas hay mirando más allá del horizonte. Y hay proyectos que están en. Te clonás el repo y lo ves y hacen cosas bastante copadas para seguir chusmeando, ¿no? Bueno, un poco de referencia, este es el libro que les contaba de Python, que está bastante bueno. Y bueno, mi GitHub es Leo Morales. Si se meten ahora no va a estar, pero ya lo subo en un ratito porque no llegué hoy. Y bueno, muchas gracias.